estás creando tu propia vida. Y esto es simple. No puedes cambiar tus pensamientos si no sabes cuáles son tus pensamientos. Es difícil para la gente porque crecimos creyendo que no somos lo suficientemente buenos y que nada está bien. Recuerdo muchas veces que preguntaba a la gente, bueno, ¿qué está realmente mal? Muchas cosas buenas pequeñas suceden y el universo ama a las personas agradecidas. Cada vez que dices debería, te estás haciendo mal. Una vez que descubras el secreto de la mente, vas a cambiar tu realidad. ¿Y cuál es ese secreto? Es que nos convertimos en lo que pensamos la mayor parte del tiempo. Si vos querés cambiar tu realidad, si vos querés cambiar todo lo que estás viendo en tu vida, si vos querés cambiar tus resultados, si vos querés incrementar tus ingresos, si vos querés mejorar tus relaciones, si vos querés mejorar tu salud, si vos querés mejorar tu forma física, si vos querés vivir en una casa mejor, más grande y más bonita, tenés que crearlo de adentro hacia afuera y no de afuera hacia adentro. Hoy vas a aprender cómo controlar tus pensamientos, cómo controlar tu mente de la mano de Luis Hay y de la mano de Bob Proctor. Así que te recomiendo que tengas algo para anotar, para que anotes todas las buenas ideas que te van a llegar. Y si en algún momento Lois o Bob dicen algo que resuena con vos, me gustaría que me lo compartas en los comentarios para que otras personas también se puedan beneficiar. Así que sin más, comencemos. Todos los pequeños seres del mundo están completamente en casa en su entorno, se mezclan. Verás a los pequeños animales en el bosque mezclarse con los árboles y a menudo verás un ciervo y de repente el ciervo está allí. El ciervo estaba allí antes, simplemente no lo viste. Se mezcló con los árboles, las hojas y todo lo demás. Tú y yo somos las únicas criaturas en el planeta que estamos totalmente desorientadas en nuestro entorno. Y eso es porque se nos han dado las facultades superiores para crear nuestro propio entorno. Ahora el problema con la mayoría de la gente es que no entiende eso. El individuo promedio se guía por lo que oye, ve, huele, saborea y toca. Y por muy buenas razones han sido programados, entrenados y condicionados para vivir de esa manera. Entonces se guían por lo que ven afuera. Su mundo exterior realmente los controla. Pero si hacemos un poco de tarea, vamos a descubrir que tenemos facultades superiores. Percepción, voluntad, razón, imaginación, memoria, intuición. Estas son todas facultades superiores. Estas nos permiten acceder a la inteligencia universal, resolver cualquier problema, crear cualquier cosa que queramos. Somos realmente seres creativos. Somos la forma más alta de creación de Dios. Ninguna otra forma de vida, hasta donde sabemos, tiene la capacidad de hacer eso, pero nosotros podemos hacerlo. Desafortunadamente, la mayoría de la gente no lo hace. He estado haciéndolo desde que tenía 26 años y ahora lo hago mejor que cuando tenía 30. Cuando tenía 26 años, comencé a entender esto y he estudiado continuamente cada año y expando continuamente mi nivel de conciencia. Y al hacer eso, mi vida ha mejorado. Cuando era niño en la escuela, estaba saliendo de la escuela pública y le pregunté a la señora Strom, que era una mujer hermosa. Ella era maestra de octavo grado. Le dije, Señora Strom, ¿a dónde va Bob? Refiriéndose a qué escuela secundaria. Le dije que iba a ir a la escuela de Malvern. Y me dijo, Oh Bob, no vayas allí, no hagas eso. Nunca te irá bien en los negocios. Ve a Danforth Tech Bob y aprende un oficio. ¿Qué sabía yo? Quiero decir, ella era como Dios para mí. Así que fui a Danforth Tech. Solo estuve allí durante un mes. Metí mi pulgar en una sierra de cinta y cortó la punta. Tuvieron que coserla de nuevo. Y sabes, ese pulgar todavía está frío hoy por hoy. Y cuando hace frío, el pulgar duele. Soy casi inútil cuando se trata de oficios. No arreglo cosas en la casa, pero soy extremadamente creativo. Soy un gran escritor, se me ocurren ideas maravillosas, puedo crear grandes programas, pero nunca supe eso hasta que tenía 26 años, así que desde los 15, cuando fui allí, solo estuve allí un par de meses y me pidieron que me fuera. Viví desde el exterior hacia adentro y eso es lo que hace la mayoría de la gente. No entendía que tenía estas facultades superiores. Nadie me enseñó hasta que tenía 26 años y comencé a estudiar esto. Pasó un tiempo después de que comencé a estudiar hasta que entendí que nos separaba del resto del reino animal. Ahora la verdad es que todo está conectado. No hay nada que esté separado de cualquier otra cosa. Vivimos en un océano de movimiento. Todo lo que vemos es una expresión del espíritu. O es energía en un estado u otro. Pero la energía está toda conectada operan frecuencias y esas frecuencias están unidas, están conectadas con la que está arriba y con la que está abajo. Así que todo en este universo está conectado con la forma más alta de creación y es por eso que tenemos estas facultades superiores. Y creo que si dedicáramos nuestro tiempo a estudiar realmente estas facultades, podríamos crear una vida maravillosa para nosotros mismos. He creado una vida maravillosa para mí y he ayudado a muchas personas a hacer lo mismo. No soy mejor que ellos y no soy peor que nadie. Todos somos iguales. Simplemente operamos con diferentes niveles de conciencia. Y a medida que comenzamos a entender estas facultades superiores que nos separan del resto del reino animal, es cuando tomamos el control y creamos el tipo de vida que queremos porque somos capaces de hacerlo. Me gustaría hablar contigo por un momento sobre la gratitud. Sabes, todos en algún momento tienen cosas que simplemente no van bien. Parece que todo está saliendo mal. Ahora hay mucho ritmo, ya sabes. Y cuando estás en una baja, las cosas parecerán así. Pero si comprendes que todo en tu mundo opera según la ley, vas a adquirir un entendimiento y a amar el ritmo. Y te darás cuenta de que no siempre estás en una alta. A veces estás en una baja. Pero si mantienes tu actitud correcta, todo saldrá bien. Hace muchos años yo estaba en Phoenix, estábamos realizando un seminario y Sandy Gallagher, mi socia comercial, vino a mí y me preguntó cuándo nos íbamos. Respondí que muy pronto y ella me pidió si podíamos reunirnos antes de irnos, tomar una taza de café o algo así. Así que cruzamos la calle a una pequeña cafetería y ella tenía algunos problemas serios en su vida personal, pero también había muchos problemas. Me dijo si podía darle dos o tres ideas que le ayudaran a superar esto y salir adelante. Yo le dije que absolutamente podía, aunque no estaba seguro de qué le diría. Entonces tomé mi bolígrafo y le dije que escribiera diez cosas en su vida en las que estuviera agradecida en este momento. Miras, tu mente se enfoca en lo que está mal, Sandy, y en los problemas que estás teniendo. No todo está mal. Algunas cosas están bien. Así que siéntate y escribe 10 cosas por las que estás agradecida. No te apresures. ¿Por qué estás realmente agradecida? Te puedo decir que estoy agradecido por este hermoso estudio que tenemos. Estoy muy agradecido por mi salud. Detente y pregúntate, ¿por qué estás agradecido cuando tienes problemas como tal vez Sandy? Escribe 10 cosas por las que estés agradecido. Luego le dije, Sandy, cuando termines eso, quiero que envíes amor a tres personas que están pasando por momentos difíciles. A tres personas que están causándote problemas. Solo envía amor, aunque probablemente quieres hacerles algo malo, pero eso no es algo bueno. Verás, la energía que envías es la que recibes, así que simplemente envía amor. No lo haces por el beneficio de ellos, lo haces por tu propio beneficio. Escribe 10 cosas por las que estés agradecido. Envía amor a tres personas que te están causando problemas y por último, pero no menos importante, quédate en silencio durante 5 minutos y pide dirección. Simplemente quédate completamente en silencio y pide dirección al espíritu. ¿Sabes qué? Eso literalmente cambió su vida. Luego Gina estaba en la ciudad. Ella es mi asistente, así que llamamos a Gina y ella hizo un pequeño blog para nosotros en Quincos. Y todo esto se hizo en una hora. Tenía el nombre de Sandy en la parte superior y Gratitud en la parte inferior. De hecho, ahora los usamos en muchos seminarios. Hizo uno para su hermana y su madre, ya que iba a ir a Hawái al día siguiente durante un par de semanas con su madre y su hermana. Y todas las mañanas las tres se sentaban y leían las diez cosas por las que estaban agradecidas. Enviaban amor a tres personas que les causaban problemas y luego se quedaban en silencio durante cinco minutos para pedir dirección. Cada vez que tienes problemas, intenta eso. Encontrarán que funciona como magia pura. Funcionó tan bien para ellas que lo hicimos parte de cada seminario. Ahora que lo hacemos, les imprimimos los blogs con las instrucciones prueba, encontrarás que funciona como magia pura. Quiero sugerirte que establezcas una fuerte conexión con tu fuente de suministro. Comprende esto, eres un ser espiritual. Esto no soy yo, este es el cuerpo en el que vivo. Tu cuerpo es algo en lo que vives, tu cuerpo es una estructura molecular, es una masa de energía en una vibración muy rápida. Tenemos una mente maravillosa, un gran cerebro. Tu cerebro es una estación de conmutación electrónica. ¿Sabías que puedes activar las células positivas de tu cerebro y esperar solo cosas buenas? Puedes potenciar con gratitud. ¿Y qué quiero decir con eso? Sé agradecido por quién eres. Agradece el hecho de que sabes algo sobre ti mismo. Soy un ser espiritual, vivo en un cuerpo físico, me relaciono con el universo material, atraigo hacia mí todo lo que está en armonía conmigo. Y sabes, si te concentras en lo bueno y te concentras solo en lo bueno que viene hacia ti, eso es lo que llegará. Lo que atraerás es en lo que te enfocas. La clave es el enfoque. Enfócate en el bien que deseas. Comienza a ver cómo entra en tu vida. Y un par de veces al día siéntate. Simplemente adquiere el hábito de hacerlo. Es como comer o cepillarte los dientes. De hecho, puedes asociar este hábito con cepillarte los dientes o comer. Permítete relajarte y da gracias por todo lo bueno que está entrando en tu vida. Y visualiza todo el bien que desees que entre en tu vida. Pero siente una profunda gratitud. Sé agradecido. Piénsalo. Estaba en un restaurante un día y me di cuenta. Tienen gratuity, que viene de gratitud. Gratuity viene de gratitud. Y dejas una propina. Es una forma de hacerles saber que estás agradecido por el servicio que recibiste. Bueno, sé agradecido por todo el bien que está entrando en tu vida. Siéntate, y permítete entrar mentalmente en esa vibración, y hazlo con frecuencia. Puedes convertirlo en un hábito. Un hábito es algo que haces sin pensar conscientemente en ello. Te vistes por hábito, te peinas, te afeitas, te maquillas. Todo se hace automáticamente. Es parte de tu paradigma, parte de tu programa. Haz de la gratitud una parte de él. Desarrollalo. Ten una actitud de gratitud. Te alegrarás mucho de haberlo hecho. Voy a hablarte sobre estar abierto a la gratitud. Sabes, mucha gente habla de dinero. Me gusta hablar de dinero y me gusta enseñar a la gente a ganarlo, porque mucha gente no sabe cómo ganarlo. La mayoría de la gente piensa que uno trabaja para ganar dinero, esa es la peor manera. Napoleón Hill lo expresó muy bien: Dijo, Si eres de esas personas que creen que el trabajo duro y la honestidad te darán riqueza, olvídate de eso. No es verdad. Las riquezas, cuando llegan, si es que llegan, vienen en respuesta a demandas definidas, basadas en la aplicación de principios definidos y no por casualidad o suerte. Señaló que había 30 causas principales de fracaso. Hay 13 principios de éxito. Ahora piense. Tenemos que estar abiertos a que el bien llegue a nuestra vida. El dinero va a donde se le invita y se queda donde es bienvenido. Escuche su propia conversación. ¿Cómo se habla de dinero? Escuche su conversación o sus propios pensamientos. Espera que le llegue algo bueno. Agradezca ser una expresión de vida en un universo vivo y ordenado. ¿Sabe que atraerá cualquier cosa en la que se concentre? Esté abierto y agradecido por todo lo bueno que está llegando a su vida. Estoy tan agradecido por mi vida que ni siquiera podría decírtelo. Vivo una vida encantadora. He pasado los últimos 50 años enseñando a otras personas cómo hacer lo mismo. Esté abierto al bien que desea. El bien va donde es invitado y permanece donde es bienvenido. Recuerda eso. Marvin Victor Hansen me enseñó eso hace muchos años. Él sabe algo al respecto. Él y yo somos buenos amigos. Por eso lo compartió conmigo. Compártelo con tus amigos. Lo bueno va donde es invitado y permanece donde es bienvenido. Espérelo, agradezca. Pruébalo, te gustará. Sabes, allá por 1966 fui un joven muy afortunado. Conseguí. Una entrevista de una hora con Earl Nightingale en Chicago Recuerdo que fue en la calle norte de Michigan. Entré a esa oficina, estaba muy nervioso. Lo había estado estudiando durante mucho tiempo. De hecho, literalmente cambió mi vida a través de sus grabaciones. Y en la entrevista que tuve con él, simplemente estaba de un lado a otro. Le dije, Earl, ¿qué es eso en tu escritorio? Y él lo recogió y dijo, Esto, esto es un portalibros. Y dije. ¿Un portalibros? Y dijo, sí. Dijo que sostiene el libro, el libro abierto en un lugar determinado. Dije, pero, ¿no es tan incómodo cambiar las páginas? Él dijo, no cambie las páginas. Dije, ¿estás leyendo la misma página? Dijo, Bob, sabes que se requiere repetición si vas a cambiar tu comportamiento. Tienes que tener la idea en tu mente subconsciente una y otra vez. Así que dijo, elijo algo que quiero y lo leo hasta que me encuentro haciéndolo. He estado usando un sujeta libro desde entonces, déjame leer lo que estoy leyendo aquí. En esta lección leí todo, solo les voy a leer un poco. Se trata de los hermanos Wright. Tengan en cuenta que eran mecánicos de bicicletas, no eran ingenieros aeronáuticos. El gobierno estadounidense, otros gobiernos, habían gastado millones de dólares para hacer volar un avión, pero siempre se dijo: ya sabes, cualquier cosa más pesada que el aire es atraída hacia el centro de la tierra. Aquí dice que la lección que se debe aprender de la aviación práctica de hoy en día es la del triunfo de los principios sobre los precedentes, la elaboración de una idea hasta sus conclusiones lógicas a pesar del testimonio acumulado de todas las experiencias pasadas que demuestran lo contrario, y con ejemplos tan notables ante nosotros, podemos decir que es inútil preguntar si con el mismo método podemos desbloquear cosas aún más importantes o secretos y obtener un conocimiento de las causas invisibles que están detrás de las condiciones externas y visibles, y luego, al ordenar mejor estas causas invisibles, hacer realidad práctica las posibilidades que en el presente no parecen más que sueños fantásticos bueno he estado leyendo esto ahora desde hace poco más de dos meses todos los días está aquí en mi escritorio ahora estas cosas son fenomenales no me dedico a vender sujeta libros pero se lo recomiendo a cualquier persona que conozco hice un comercial incluso de esto Está hecho en madera y los sujeta libros tienen estos resortes aquí y los colocas y mantienen el libro en su lugar. En la parte posterior puedes ponerlo a la altura que desees para que puedas leer. Consigue un sujeta libros. Busca las páginas que quieras leer de un libro y quieras convertir en una parte habitual de tu comportamiento. Sigue leyéndolas una y otra vez hasta que te encuentres haciéndolo. Esto ayudó a Air Nightingale a ser mundialmente famoso y ganar millones. Me ha ayudado a mí a ser mundialmente famoso y ganar millones. Si quieres saber algo, harás exactamente lo mismo para ti. Consíguete un sujeta libros. Tómalo como una página de algo que quieres hacer. Sigue leyéndolo hasta que te encuentres haciéndolo. Bien, mencionaste como uno de los principios del éxito la actitud. Sí, actitud implica la forma en la que piensas, en la que sientes y en la que actúas. En relaciones humanas hablamos de lo más difícil al gestionar personas, lo más difícil de afrontar es su actitud. Así es. Es casi imposible hacerlo. Es cambiar. lo único que hace que la gestión fracase. No podemos cambiar las actitudes de la gente. No podemos hacer que la actitud de otra persona cambie. La única que podemos cambiar es la nuestra. Pero si la gerencia tiene la idea de que es su actitud, no podemos hacer nada al respecto. Entonces no hará nada al respecto. Pero si la dirección llega a la conclusión de que sí, si es la actitud, bueno, enseñemos a la gente algo sobre actitud. Enseñémosles algo sobre ellos mismos. Hagamos que se den cuenta de que valen algo, que son valiosos. Son el mayor recurso que tenemos. Las empresas gastan alrededor del 65% de cada dólar que ingresa. Se destina a empleados, salarios y beneficios. Y sin embargo, la gerencia sabe menos sobre sus empleados que cualquier otra cosa. Sabe más sobre los aparatos y los aparatos que sobre las personas. Sugiriendo que desarrollemos una actitud ganadora. ¿Puedes definirme qué es una actitud ganadora? Bueno, si pudiéramos entenderlo, déjame ponerlo así. Todo el universo opera según leyes y existe una ley de opuestos. Se llama ley de polaridad. Todo tiene su opuesto. Hay un lado derecho y un lado izquierdo. Hay un frente y una espalda, un arriba y un abajo. Calor, frío, positivo, negativo. Yin yang, ya sabes. Bueno, puedes pensar en negativo o en positivo, pero no puedes pensar en dos cosas al mismo tiempo. Solo vas a pensar de una manera a la vez. Y tenemos que entrenar nuestra mente para pensar o buscar lo positivo o lo bueno en las cosas. Hay algo bueno en todo. No existe el no bien. El coche se abrió de camino a la estación. Hay algo bueno en ello. Hay algo bueno en ello. Ahora quizás tenga que buscar qué es. Pero hay algo bueno en todo. Tiene que haber un positivo y un negativo para que algo exista. Hay una ley de género que decreta que la ciencia lo entiende, se enseña en la ciencia. Pero, una vez que lo entendemos que existe la ley de los opuestos, hay pensamientos negativos o pensamientos positivos. A medida de que la energía del pensamiento fluye hacia nuestra mente, decidimos qué vamos a pensar. La persona está sin trabajo, puede decidir que no puede encontrar trabajo, pero puede decidir que sí puede. Si piensa que va a encontrar uno, entonces comenzará a traer una línea de pensamiento hacia ellos y descubrirá cómo encontrarlo. Realmente tienes que entender cómo funciona tu mente consciente y subconsciente en relación con tu cuerpo o tu mundo físico para entender la actitud. La actitud debe enseñarse como una materia en la escuela, como la lectura, escritura o matemática, porque es la actitud de una persona la que determinará las notas que obtendrá. Bien, tal vez esta parte de la actitud esté relacionada con este asunto de la autoimagen de que hablaste. Bueno, eso sería como si estuviéramos hablando de principios de éxito y yo dijera que debes tener una actitud ganadora, una meta, entonces hay que trabajar la autoimagen. Cuando pensamos que construimos imágenes en nuestra mente, el doctor Maxwell Maltz descubrió el concepto de autoimagen, tal como lo conocemos hoy en 1960 cuando era cirujano plástico. Y se dio cuenta de que estaba operando a personas, podía quitarle una cicatriz desagradable de la cara, y notaba que cuando le quitaba la cicatriz, tal vez le hacía una cirugía o algo había un cambio psicológico en la persona si bien pudieron haber sido introvertidos comenzaron a volverse muy sociables y extrovertidos y postuló que deben ser dos imágenes las que tenemos una imagen exterior y también tenemos una autoimagen interior y comenzó a estudiar esto y escribió un libro llamado psicosibernética". en psicocibernética psico es la mente siendo la cibernética la ciencia del control y la comunicación y profundiza en esto y explica cómo cada uno de nosotros tiene una imagen mental de sí mismo y se llama autoimagen. Muchas personas no saben mucho sobre sí mismas y por eso no tienen una muy buena imagen de sí mismas. Y a menudo notarás que las personas se alejarán de ti, no te mirarán a los ojos, mirarán hacia otro lado. Nunca intentarán hacer nada de gran importancia porque no creen que puedan hacerlo. Tienen una mala imagen de sí mismos. Parte de eso se debe a que en la escuela nos cuentan lo que no hacemos bien, aquí fracasamos, tuvimos bajas notas, solo tuviste el 60%, lo que sea. Creo que no se ha hecho ningún favor a la prueba de coeficiente intelectual en ese sentido cuando se lleva a cabo la escuela. Pinet, el francés de principios de siglo que inventó la prueba de coeficiente intelectual y luego la trajimos aquí a Stanford y pondremos a prueba el intelecto de una persona y luego la calificaremos de buena, mala, inteligente o no. Y eso no es cierto. Podemos cambiar nuestro coeficiente intelectual cambiando nuestra autoimagen. Pero si nos dicen que no somos muy buenos, eres como tu papá, eres un vagabundo, nunca te irá bien, no fuiste a la escuela, no puedes ganar, bueno, todo eso es falso. No podemos hacer nada y deberíamos animar a los niños, darles una palmadita a la espalda y no una patada. Bueno, la parte simple que la mayoría de las personas no entiende es que cada pensamiento que tenemos y cada palabra que decimos está creando nuestro futuro. Es como si nuestros pensamientos salieran al universo, fueran aceptados y regresaran a nosotros como experiencia. Ahora, esto es algo muy simple pero la mayoría de las personas no lo comprende, nunca lo han escuchado antes y piensan que es ridículo. Pero si realmente puedes aceptar el hecho de que cada vez que piensas un pensamiento y cada vez que hablas una palabra, estás literalmente pintando tu futuro, haciendo tu cena o como quieras llamarlo, estás creando y estás creando tu propia vida. Y esto es simple. Pero no es fácil de aceptar. Una vez que lo aceptas, puedes comenzar a crear deliberadamente lo que deseas en tu vida y comienzas a ser consciente de lo que no deseas en tu vida y de cómo estás contribuyendo a ello. Ahora, creo que esto ha existido siempre, pero por alguna razón en los últimos 20 años, el universo ha querido que esto se difunda entre todas las personas o todas las personas que están listas para ello. Ves, la mayoría de nosotros simplemente piensa, piensa, piensa y no prestamos atención a lo que estamos pensando, solo lo hacemos. Pero eso es algo que necesitas entrenarte para hacer, comenzar a entrenarte para ser consciente de lo que estás pensando. Y una de las maneras de hacerlo es decirte periódicamente qué estoy pensando. ¿Me gustaría que este pensamiento creara mi vida? ¿Me gustaría tener la experiencia que este pensamiento podría traerme? Ahora, toma tiempo hacer eso, pero incluso si pudiéramos comenzar en el nivel más pequeño a ser conscientes de nuestros pensamientos, podemos comenzar a hacer afirmaciones. Cambios para comenzar. Empiezas haciendo lo que llamamos hacer afirmaciones, y eso es hacer declaraciones positivas sobre tu vida, que son positivas, y las haces deliberadamente. Podrías hacerlas por la mañana, al mediodía, por la noche, podrías hacerlas dos veces al día o cuando sea, pero lo haces y dejas que esto se convierta en un hábito, y a medida que comienzas a hacerlo, las cosas comenzarán a cambiar, tal vez a un nivel muy pequeño. Lo llamo obtener las luces verdes en los lugares de estacionamiento. No son cosas enormes en tu vida, pero puede ser muy agradable cuando obtienes tres luces verdes seguidas y tienes prisa. Hacer una afirmación es escribirla, escribirla en la pared o el espejo, o simplemente decirla. Lo que me gusta que la gente haga, es pararse frente a un espejo y hacer sus afirmaciones porque hay algo muy poderoso en mirarte a los ojos y aceptarte o notar que te rechazas cuando dices algo positivo sobre ti mismo. Así que esa sería una manera muy inicial de comenzar. Por la mañana te levantas y vas al espejo y esto es grande y es difícil para muchas personas, pero te miras en el espejo y dices, te amo. Realmente, realmente te amo. Y para empezar, eso puede ser muy difícil para las personas porque piensan en todas las cosas que creen que están mal con ellos. Pero si puedes comenzar tu día diciendo eso, es muy poderoso. Recuerda, me gusta pensar que el universo está escuchando todo lo que dices y todo lo que piensas y diciendo, de acuerdo, puedes tener eso. Entonces, comienza a traerte cosas. Y sé que esto suena descabellado, pero es sorprendente cómo funciona. Si haces una buena declaración positiva general para ti mismo, el universo encontrará cómo manifestarla, cómo traerla a tu vida. Así que pueden suceder cosas que no esperabas para nada, pero sucederán. Si piensas en hacer tus afirmaciones positivas, como plantar una semilla en el suelo, no necesariamente es verdad en el momento, pero es algo que quieres que sea verdad. Así que pones la semilla, plantas una semilla y esperas que crezca, o tal vez plantas tres semillas por si acaso, pero esperas que crezcan y no esperas dos días y luego excavas en la tierra y dices, ¿qué está pasando? ¿Esperas que esa cosa crezca? porque sabes que hay una ley y un proceso y la semilla crecerá si está en el suelo adecuado y tiene la cantidad adecuada de humedad. Hacerlo realmente un hábito y hacerlo todos los días, hacer algo todas las mañanas cuando te despiertas, ese es un muy buen momento y otro buen momento es cuando te vas a dormir por la noche. Y la gratitud funciona mucho. Simplemente estar agradecido por todo. Siempre digo que el universo ama la gratitud. Cuanto más agradecido estás por lo bueno que hay en tu vida, más cosas buenas obtienes para estar agradecido. Es como si alguien te diera un regalo y dijeras, oh, Dios mío, odio ese color y no me queda bien. Esa persona probablemente nunca te dará otro regalo, pero si dices, oh, es maravilloso y gracias, realmente lo adoro, es genial. Esa persona probablemente querrá comprarte un regalo cada vez que vea algo que piense que te gustaría. Y es así con el universo. El universo ama la gratitud. Si tienes creencias muy fuertes dentro de ti de que no mereces cosas buenas en tu vida, y mucha gente tiene eso, entonces puede haber retrasos. Y a veces la gente dice, bueno, las afirmaciones no funcionan, las he hecho. Pero cuando están haciendo, por ejemplo, afirmaciones de prosperidad y han hecho algunas afirmaciones de prosperidad, dicen, no funciona, no pasa nada. Y yo digo, bueno, ¿cuántas afirmaciones de prosperidad hiciste en un día? Y ellos dirán, tres, probablemente. Y yo digo, está bien. ¿Cuántas afirmaciones de pobreza hiciste este día? Y eso podría ser 300, dependiendo de dónde vienes y qué está pasando por tu mente. Verás, tengo este pensamiento sobre la vida, que solo el bien está ante mí. Y he estado diciendo esto durante muchos años. Así que realmente no me importa lo que pase en la vida, porque sé que será bueno. Hay muchas cosas que puedes hacer para ayudarte a ser más consciente de lo que está pasando. Y debido a que muchos de nuestros sistemas de creencias realmente son inconscientes o subconscientes, no somos conscientes de ellos, son solo cosas que nos inculcaron cuando éramos niños. Un buen ejercicio es tomar una hoja grande de papel y escribir en la parte superior de ella. ¿Qué pienso sobre los hombres? Luego otra. ¿Qué pienso sobre las mujeres? ¿Qué pienso sobre el dinero? ¿Qué pienso sobre cualquier tema que puedas pensar? Y simplemente escribir todas las cosas que te vienen a la mente, ya sean buenas o no, solo escríbelas. Y cualquier tema, si simplemente escribes todo y luego las miras y ves cuántas son positivas y cuántas son negativas. Y si puedes tomar esas negativas y convertirlas en afirmaciones positivas, entonces puedes comenzar a aclarar lo que crees sobre, digamos, el dinero, que no es positivo para ti y que te está impidiendo traer dinero. Y puedes hacer eso con muchas cosas en tu vida, así que realmente puedes comenzar a darte cuenta de lo que crees sobre estas cosas. No puedes cambiar tus pensamientos si no sabes cuáles son tus pensamientos. Hay una ley del pensamiento y estamos empezando a aprender sobre ella. Y es como una computadora. Si tienes esta computadora magnífica frente a ti y no sabes qué hacer con ella, es un pedazo de basura. Pero si aprendes el lenguaje de la computadora, los milagros suceden. Y eso es lo que es la ley del pensamiento. Cuando aprendes cómo funciona, los milagros suceden. Lo que piensas y lo que crees es lo que se hará realidad para ti. Tus pensamientos crean tu vida, es así de simple. Y cuando podemos entender eso, podemos hacer cambios enormes. Creo que realmente comienza con darte cuenta de que no te amas a ti mismo que la mayoría de la gente no lo hace. La mayoría de la gente siente que no es lo suficientemente buena, que no lo ha hecho bien, que no lo hará bien, que nunca será suficiente y que definitivamente no es digna de ser amada. Y cuando venimos de ese espacio, es muy difícil crear cosas para nosotros que sean realmente buenas. Así que... En los primeros días, cuando trabajaba con personas, solías solucionar este problema y solucionar ese problema. Y tenías este problema de salud y trabajábamos en eso y trabajábamos en esto. Y un día descubrí, para mi asombro, que si ayudaba a las personas a aprender a amarse a sí mismas, a realmente aceptarse como son, no teníamos que trabajar en los problemas porque era casi como un milagro. Todo parecía desaparecer. Es difícil para la gente porque crecimos creyendo que no somos lo suficientemente buenos y que nada está bien. Recuerdo muchas veces que preguntaba a la gente, bueno, ¿qué está realmente mal? A menudo preguntaba, ¿qué te pasa? ¿Qué has hecho que sea tan terrible que no te aceptas a ti mismo? Y nunca, nunca obtuve una respuesta que tuviera sentido. Podrían decir algo como, bueno, estoy demasiado gordo. Bueno, no, pero creo que cuando hablas de amarte a ti mismo, muchas personas piensan que eso es vanidad, pero realmente no lo es. No tiene nada que ver con la vanidad. Eso es narcisista. Pero cuidarte de verdad y reconocer que eres una persona importante es casi como en la Biblia, cuando dicen que reconoces que eres un hijo de Dios y, por lo tanto, eres perfecto. Pero incluso si no eres una persona bíblica, si puedes reconocer que eres un ser que tiene valor propio, si realmente puedes reconocer tu propio valor, entonces empiezas a tratarte de manera diferente. Y creo que eso es lo más importante sobre amarse a uno mismo. Dejas de castigarte, dejas de hacerte mal, dejas de hablar de lo horrible que eres y de decir cosas como, soy realmente estúpido. Y empiezas a tratarte con cierto respeto. Y esto hace una enorme diferencia porque lo que das en la vida es lo que regresa a ti. Así que si das una sensación de estoy bien, soy suficientemente bueno tal como soy, soy aceptable y amo la vida y me amo a mí mismo, y empiezas a tener gratitud por ti mismo y por la vida, entonces la vida te trata de manera diferente, porque estás emitiendo una vibración diferente que recibes de vuelta y es cuando las cosas realmente comienzan a fluir. Ahora, mucha gente no se da cuenta, pero tienes que practicarlo. Solo tienes que empezar. Y es por eso que trato de que la gente haga mucho trabajo frente al espejo. Si miras en el espejo, cosas simples como mirarte a los ojos y decir, "Te amo, realmente te amo." Y ayuda si usas tu nombre. Luis, te amo, realmente te amo. Llega a ese niño interior que ha sido rechazado durante tanto tiempo y abre una especie de día, una puerta o lo que quieras llamarlo. Y es como si pequeños milagros comenzaran a suceder. Muchas cosas buenas pequeñas suceden y el universo ama a las personas agradecidas. Cuanto más agradecido eres, más cosas tienes para estar agradecido. Es así de simple. La vida es realmente muy simple. La hacemos enormemente complicada, pero no tiene por qué ser así. Todos estamos en un viaje desde el momento en que nacemos hasta el momento en que nos vamos. Pero cuando emprendemos un viaje espiritual, parece ser más consciente y comenzamos a tomar decisiones conscientes sobre la vida en lugar de simplemente levantarnos por la mañana y hacer nuestras cosas y luego acostarnos. Comenzamos a tomar decisiones conscientes sobre nuestros pensamientos y acciones e incluso sobre los alimentos que comemos y cosas así. Y es poner tu pie en el camino un paso a la vez. Algunos de nosotros hacemos viajes muy sinuosos y tomamos muchos desvíos y realmente no llegamos muy lejos. Y algunos de nosotros somos muy conscientes al respecto y damos un paso tras otro y nos acercamos más a nuestro camino, que para mí es realmente, creo que la iluminación es dejar ir todas las cosas que creemos que no nos benefician en la vida o que son barreras para nuestra vida, para las cosas buenas en la vida, y liberarlas una por una y pensar, no tengo que creer eso más o... Quiero creer eso más y tomar una decisión consciente cuando podemos entender que cada cosa que creemos ha sido una elección y puede o no ser verdad. Puede ser verdad para ti y no para ti, porque es tu sistema de creencias y tu sistema de creencias. Y luego tengo mi sistema de creencias. Digo mucho, eso puede ser verdad para ti, no es verdad para mí. Puede que no lo diga en voz alta, pero la gente está haciendo cosas o diciendo cosas y pienso eso, para mí mismo mucho. Y también no tiene nada que ver conmigo. Lo que sea que esté pasando, no tiene nada que ver conmigo porque estoy bajo la ley de mi propia conciencia. Este es mi camino y tú tienes tu camino, tú tienes el tuyo, todos lo tienen. Así que todos estamos en un viaje. Y creo que cuanto más conscientes somos de ello y cuanto más decisiones conscientes tomamos, mejor es nuestro viaje, o más fácil o más rápido. Entonces obtenemos más cosas buenas, obtenemos mejor salud, todas esas cosas. Pero cuando comencé a trabajar con personas en los primeros días, prestaba mucha atención a lo que la gente decía y se convirtió en un hábito para mí y todavía lo hago. Escucho lo que la gente dice más de lo que saben, las palabras que están usando y todo eso. Y muy a menudo pienso, oh, si solo no usaras esas palabras, si solo quitaras esas tres palabras de tu vocabulario. Porque la gente usa palabras negativas mucho, las mismas una y otra vez. Sí, escucho palabras mucho más que otras personas. ¿Qué palabras quitarías del vocabulario? Bueno debería para empezar esa es una grande porque cada vez que dices debería te estás haciendo mal o estabas equivocado o estás equivocado o estarás equivocado así que quítala completamente y muchas expresiones negativas que la gente usa no soy lo suficientemente bueno o esto nunca funcionará o oh es un día horrible o ya sabes hay toneladas de expresiones y las usamos una y otra vez y no nos hacen ningún bien. El viaje de cada uno es individual porque comenzamos desde diferentes lugares, así que no todos podemos tener el mismo viaje. Pero creo que todos obtenemos ciertos ajás, y es cuando hemos aprendido algo. Decimos, oh, está bien, y luego, si podemos mantener lo que hemos aprendido y practicarlo, Hemos dado otro paso y podemos avanzar. Sí, es un viaje de toda la vida y nunca dejamos de aprender. Tengo 80 años y todavía estoy aprendiendo, aunque las lecciones son más fáciles ahora que antes. Me gusta pensar que cuando empezamos tenemos todas estas rocas en nuestro camino y comenzamos a quitar las rocas del camino y finalmente llegas al punto donde es grava. Y la grava se puede manejar, ¿sabes? Puedes barrer la grava y puedes hacer cosas. Y luego, ocasionalmente, hay una vieja roca y piensas, oh, pensé que había manejado esa, pero no completamente. Y también creo que cuando aprendemos lecciones pensamos, oh, he aprendido esa, nunca volverá a suceder. He terminado con eso y eso es todo. Bueno. ¿Cómo sabes que lo has hecho a menos que vuelva una vez más y veas cómo reaccionas? ¿Realmente lo has aprendido? ¿Realmente no significa nada para ti? ¿Has ido más allá de eso o vas a volver a la misma reacción de siempre? Verás, nunca estamos equivocados. Eso es lo que necesitamos aprender. Siempre estamos haciendo lo mejor que podemos con la comprensión la conciencia y el conocimiento que tenemos en ese momento. Tengo una creencia muy firme de que solo el bien me espera y con esa creencia no importa lo que venga, porque solo será bueno y quiero que sea nuevo y diferente y emocionante y cosas así. No, estoy en mis 80 horas y las cosas están sucediendo, así que déjalo suceder, deja que pase. Si quieres seguir expandiendo y creciendo tu mente, te recomiendo estos libros: El Poder que está dentro de ti, Piense y hágase rico, y El Paradigma de Bob Proctor. Estos libros son fabulosos y te van a ayudar a que vos cambies tu comportamiento, te van a ayudar a que vos te comprendas mucho mejor. Si estás comprometido con esta información, me gustaría que me compartas en los comentarios. Yo soy el 5% de personas que va a cambiar mis resultados con el control de mis pensamientos. Si te gustó este video, te recomiendo el video de acá. Te va a encantar.